Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Seguimos haciendo ejemplos de programación orientada a objetos en Python. Y el ejemplo de hoy ya es más matematicón. Digo, no es la gran, no es el gran proyecto. Ya es más con un tema que tiene que ver con cosas que podemos utilizar con más frecuencia en la Facultad de Ciencias, ¿no? En este caso vamos a hacer vamos a crear el objeto punto, ¿no? Vamos a crear un objeto geométrico y vamos a ver qué podemos hacer con eso, ¿no? Pues vámonos a trabajar un rato y continuamos. Entonces vamos a construir la clase punto. Ahí está. Y como la otra vez vamos a hacer el init, ¿no? Y este va a tener de entrada posición, ¿no? Entonces, self posición del lado X y en la parte vertical, ¿no? Este lo vamos por defecto a poner en el 0, 0. Entonces, si hacemos dos instancias de eso, van a tener las mismas coordenadas, ¿no? Y vamos a imprimir q.x, q.y, r.x, r.y, ¿no? Y vamos a obtener puros ceros, ¿no? Ahí está, 0, 0, 0, 0. Entonces, pues quisiéramos más bien darle su propio, sus propios, atributos, ¿no? Ahora, siempre podemos, aparte de lo que tengamos en el constructor, siempre podemos cambiarle los atributos al vuelo, ¿no? Por ejemplo, si queremos acomodar este en el 3,4, basta que pongamos eso y imprimimos, ¿no? Para asegurarnos, Q punto x con q punto y, y ahí está, ¿no? Está en el 3,4. Entonces, digamos, es otra forma de hacerlo, pero pues nos gustaría que en esta clase punto poder tener ya descrita esta cosa, ¿no? Entonces podemos poner el eh,
el punto, la clase punto, y en el init pues vamos a pedirle que determinemos el x y el y, ¿no? Entonces en este caso la q y la r pues tienen que tener su, si lo corremos así pues nos va a decir te faltan argumentos, ¿no? Entonces aquí ya podemos pedirle que sea el 3, 4 y este va a ser el 0, 1, ¿no? O el 0, 0 o el que sea, ¿no? Entonces, y otra vez imprimimos esto, ya ahí vamos a tener cuáles son las coordenadas que le estamos dando a cada punto, ¿no? Ahí está el Q, es el 3, 4. Y el R es el 0, ¿no? Ahí está. Ok. Ahora, podemos meter un método que calcule la distancia del punto que estamos teniendo al origen de coordenadas, ¿no? Entonces ponemos nuestra clase punto y hacemos de 0, digamos, que va a ser la distancia respecto al origen. ¿Y de quién la va a calcular? Pues del punto, ¿no? Y vamos a pedirle que nos regrese el... la raíz cuadrada de self x al cuadrado más self punto y al cuadrado, ¿no? No me acuerdo si... Ahí está. Entonces, por ejemplo, si volvemos a cargar nuestros puntos, ya podemos ponerle Q, punto de cero. ¿Quién eres? Hay que cargar una biblioteca aquí antes. Carguémoslo acá. Import más más punto fuerte, ¿no? Que ya sé cómo. Entonces, en vez de sacar la raíz cuadrada así, vamos a pedirle que nos saque la a la 1 medio, ¿no? Y lo eleve a la 1 medio. Ok, esto y esto vamos a meterlo así. Ahora sí. Tengo que volver a cargar ahora sí, ¿no? Entonces esa es la norma, ¿no? La norma euclidiana de nuestros puntos vistos como vectores en el plano, ¿no? Ok.
De hecho, podríamos llamarle norma, si quisiéramos. NE de norma euclidiana. Hacemos esto. Volvemos a cargar nuestros puntos y este se llama N. ¿No? Ok. Ahora vamos a hacer otro método que nos imprima la información del punto. ¿No? Def print. Def PT, ¿no? De self, es nos va a dar info, nos va a decir vamos a decirle que aquí queremos la primera coma, una segunda, y a esta cosa la vamos a formatear con self punto x y self punto y, ¿no? Self punto y. Entonces, si aquí le ponemos info, debería ponernos las, debería ponernos las coordenadas. Ahí está, las dos coordenadas. Ahí está. Ok. Ahora vamos a calcular el punto medio. De entre dos puntos, ¿no? Pero bueno, eso no va en la clase. Entonces vamos a hacer una función que calcule el punto medio entre P1 y P2. Y para eso vamos a usar las la clase punto, ¿no? Entonces vamos a calcular la parte horizontal, ¿no? La mitad, ¿no? El P1.x más P2.x entre 2 y en la parte vertical P1.y más P2.y entre 2. Y nos va a regresar un punto, ¿no? ¿Cuál punto? El que tenga ahí, el que tenga como coordenadas la mx y my. Y esto lo podríamos hacer también, por ejemplo, para calcular el centro de masa de una nube de puntos, ¿no? Pero bueno, ya sería con conjuntos de puntos. Ok, entonces si quiero calcular, y aquí tengo mi R y mi Q, quiero calcular el punto medio entre Q y R, ¿no? Y ya tengo un punto. Ese le voy a poner nombre, QRS. Es el PM, y quiero saber dónde está, quién es SS, ¿no? Entonces, ese info
me va a decir que es el 1.5,2.5, ¿no? ¿Cómo podríamos meter esta función de punto medio? Aquí en nuestra clase punto. Por ejemplo, podríamos llamarle PM con mayúsculas y va a tomar a self y al otro punto, ¿no? Punto. O blanco, si quieren. Target, o como le quieren llamar, ¿no? Y aquí blanco pues es un punto, ¿no? Y qué vamos a decirle, pues que se agarre esto igualito. Entonces tomamos esta función que ya habíamos hecho y la vamos a pegar aquí en el PM mayúscula. Nada más hay que cambiar este P2 y este P1, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner self, self, y aquí blanco, ¿no? Y lo cargamos. Y ahora, por ejemplo, vamos a volver a cargar nuestros puntos y quiero saber a partir de P, perdón, a partir de Q, quiero calcular el punto medio hacia R, ¿no? Y ya me arroja un punto. A ese le voy a llamar S1. Y ese 1 siendo un punto, pues tiene su método de imprimir la información. Y ahí está, es el mismo punto que nuestro punto S, ¿no? Ok. Bien. Entonces eso nos permite hallar el punto medio, ¿no? Y finalmente podríamos imprimir los puntos, ¿no? Entonces vamos a cargar NumPy. Y vamos a cargar Matplotlib. Ahí está. Y vamos a jalar nuestro clase punto. Después de esto, que no es necesario, ¿no? Podemos cargar lo demás arriba, pero nada más para que se vaya viendo acá abajo una vez que ustedes carguen la hojita de trabajo, ¿no? Entonces tenemos queremos imprimir, ¿no? Entonces queremos graficar. Vamos a llamarle gr de self y el return de este, sí, no lo sé, de ok, hay que tener cuidado con la indentación, ¿no? Return de este va a ser plot, ¿cómo es? Punto x con el, no me acuerdo si es así,
Y si no, ahorita lo cambiamos, ¿no? Estoy con un punto, ¿no? Ahorita lo vamos cambiando, si no. Entonces, volvemos a cargar nuestro... O bueno, agarremos cualquier otro punto. Digámosle P igual a... el 2, punto, perdón, punto de 2,3, lo que sea, y qué tal si no vamos a poner reto, vamos a ponerle plot. Y sí, a ver, es que no estoy seguro si aquí nos va a pedir un show o no, pero a ver, vamos a intentar así y vamos a ver qué pasa. Ahí está, nos muestra dos puntos, ¿no? Entonces no era así como yo decía. Si lo hacemos de esta forma, ahora sí nos muestra un solo punto, ¿no? Si hacemos otro punto por acá, o igual a 2,4, punto, perdón, punto, está, y le pido que me grafique el P y el Q. No creo que me los vaya a graficar en la misma figura, pero vamos a ver. Ah, no, sí, ahí están. Los dos con la coordenada 2. Y uno en el 3 y el otro en el 4. Ahí están. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a sacar el punto medio, ¿no? P punto PM de... respecto de Q, y le vamos a llamar a ese, es el nuevo R, este, y vamos a hacer la gráfica de los tres, ¿no? R punto R. Y ahí están los tres puntitos. El P por acá, el Q por acá y el R aquí en medio, que es el punto medio. Podemos, pues ya tenemos los métodos para calcularle la norma, podríamos calcular el vector suma, ¿no? Ya que andamos en eso, ¿no? El vector diferencia. ¿No? Pero bueno, son cosas que podemos hacer con este objeto punto, ¿no? ¿Qué más? Podríamos crear un montón de puntos y tratar de ponerlos en una gráfica, ¿no? A partir de puntos podríamos generar otros objetos, por ejemplo, polígonos, ¿no? ¿Cómo le harían ustedes para construir polígonos con... programación orientada a objetos? ¿Cómo le harían, por ejemplo, para plantear triangulaciones, ¿no? de esos polígonos, o para calcular áreas, o para calcular todo ese tipo de cosas, ¿no? Digo, son ejercicios que podríamos incluso trabajar con muchachos de preparatoria, ¿no?
y irlos adentrando a este asunto de la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, por hoy le dejamos aquí con este ejercicio y en la próxima vez probablemente veamos algo de programación simbólica, ¿no? Entonces, le dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión.